por vuestra asistencia. Sabéis que el objeto de este encuentro es profundizar en la medida en que ya un primer pronunciamiento del viernes pasado, profundizar en la sentencia de declarar un expediente de devolución de empleo para las grandes embotelladoras de Coca-Cola. Para entrar en las valoraciones y en sus consecuencias, respecto a la sentencia, están hoy aquí Vicente Canet, es el secretario de Acción Sindical de la Federación Estatal de Agroalimentaria, Juan Carlos Asenjo, es el portavoz de Comisiones Obreras en el centro de Fuenlabrada, y a mi izquierda Jaime Cedrún, secretario general de la Unión Regional de Comisiones Obreras de Madrid, donde han organizado las movilizaciones en el centro, como vemos de otra manera, de Fuenlabrada. Y yo mismo, Fernando Lescano, secretario de Organización y Comunicación de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. De forma breve, Vicente os dará algunas de las pautas respecto a la sentencia. Posteriormente, Jaime y yo, en nombre de la Confederación, para dejaros, si os parece oportuno, en las turno de preguntas, la posibilidad de que Juan Carlos, en nombre de la planta de Fuenlabrada, pueda hacer alguna precisión. Vicente. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia a esta rueda de prensa.